La rosa, niña. Cristal, oro y rosa. Alba en Palestina. Salen los tres reyes de adorar al rey. Flor de infancia llena de una luz divina que humaniza y dora la mula y el buey. Baltasar medita, mirando la estrella que guía en la altura. Gaspar sueña en la visión sagrada. Melchor ve en aquella visión la llegada de un mágico bien. Las cabalgaduras sacuden los cuellos cubiertos de sedas y metales. Frío matinal refresca belfos de camellos húmedos de gracia, de azul y rocío. ¿De dónde vinieron a la epifanía? ¿De Persia, de Egipto, de la India? Es en vano cavilar. Vinieron de la luz, del día, del amor, inútil pensar. Tertuliano. El fin anunciaban de un gran cautiverio y el advenimiento de un raro tesoro. Traían un símbolo de triple misterio, aportando el incienso, la mirra y el oro. En las cercanías de Belén se para el cortejo, a causa de que una dulce niña de belleza rara surge ante los magos, toda en sueño y fe. ¡Oh reyes!, les dice, yo soy una niña que oyó a los vecinos pastores cantar, y desde la próxima florida campiña miro vuestro regio cortejo pasar. Yo sé que ha nacido Jesús Nazareno, que el mundo está lleno de gozo por él, y que es tan rosado, tan lindo y tan bueno, que hace al sol más sol y a la miel más miel. Aún no llega el día. ¿Dónde está el establo? Prestadme la estrella para ir a Belén. No tengáis cuidado que la apague el diablo, con mis ojos puros la cuidaré bien. Los magos quedaron silenciosos. Belleza de toda belleza. A Belén tornó la estrella y la niña, llevada por ella al establo. Cuna de Jesús. Pero cuando estuvo junto a aquel infante, en cuyas pupilas miró a Dios arder, se quedó pasmada, pálido el semblante, porque no tenía nada que ofrecer. La madre miraba a su niño lucero. Dos bestias buenas daban su calor. Sonreía el santo viejo carpintero, la niña estaba temblando de amor. Ahí había oro en cajas reales, perfumes en frascos de chura oriental, incienso en copas de finos metales, y quesos y flores y miel de panal. Se puso rosada, rosada, rosada ante la mirada del niño Jesús, felizmente que era su madrina un hada de Anatole France o el doctor Mark Drus. ¿Qué dará ese niño? ¿Qué dará sino ella? ¿Qué dará ese tierno divino señor? Le hubiera ofrecido la mágica estrella, la de Baltasar, Gaspar y Melchor. Más aún los influjos del hada amorosa, que supo el secreto de aquel corazón, se fue convirtiendo poco a poco en rosa más bella que las de Sarón. La metamorfosis fue santa aquel día, la sombra lejana de Ovidio aplaudía, pues la dulce niña ofreció al Señor, que le agradecía y le sonreía. En la melodía de la Epifanía, su cuerpo echó pétalos y su alma echó flores.